Por mucho tiempo yo no tenía información de realmente que era la historia, pero hay unas claves en la tradición oral y en estos datos que nos entrega la Pérez de la Rosa, que escribió en 1739, que ya es del siglo XVIII, porque eran nombres de caciques, y algunas cositas concretas que sirven como clave. A partir de ahí nos guiamos y nos encontramos, porque hay un hecho histórico bien interesante, previamente definido, 1580, la gente que entregó, bonita. Un hombre portentoso, rico, a diferencia de la mayoría de los conquistadores que eran aventureros, renunció a su dignidad de gobernador de la provincia de Río de la Plata, allá en el sur del continente, yo estoy en Uruguay para ver Argentina, porque le llegó la noticia que se había descubierto un valle en esta parte del continente apto para la ganadería, y era eso, esencialmente. Cuando desembarcó en Tibuya, en 1579, traía mil vacas y 500 carreros, dice el documento, y traía 200 parejas de civiles. La intención era extraordinaria, era buena. No venía a matar, como ya me dije. Toda la gente que penetraba la tierra dentro de la operación de Santa Marta los 30 años de atrás, algo que pagar las consecuencias. Él desembarcó inmediatamente, ordenó capturar y sancionar severamente a un bellaco que había en el Tibacha, que era la máxima autoridad de la corona, y lo sancionó severamente porque tenía indios esclavos. Lideró más de 300 indios, chimigas, guanabucanes y guayur, o guajiros como se les llama ahora. Y luego partió. La misión era tremenda. Construir una ciudad. Él es el padre de la ciudad de Valledupar. El conquistador, el fundador, no hizo sino 3-4 casitas de paz. Él construyó, como está plenamente determinado, con medidas, con cantidad de trabajo, arquitectos, ingenieros, construyó 8 manzanas de casas coloniales, que ahí están, con una plaza central y con una iglesia. Pero chocó con algo como que no contaba. Vieron tanta gente en los indios que hayan sido víctimas de tanta felonía que dijeron, no, si nos acabamos, una a una. Se utilizó como florero de violencia, que un ejemplo y le va a traer tal historia. Lo del encuentro de la India, para sí, que eso, el rey de Gregorio, por el presidente de la Rosa. Y atacaron y mataron 51 personas. Eso no fue en abril, como la tradición oral nos transmitió a nosotros. Eso no fue en abril, eso fue en diciembre. Lo que pasa es que la iglesia se encargó luego de hacer se encargó de trasladarlo al día de la Virgen de los Ángeles, al día eclesiástico de la Virgen de los Ángeles. Pero eso fue entre el 18 y 21 de diciembre de 1580. Sí, esa fue la fecha. Mataron allí, ahí venía gente de la Seguridad Social. Esa noche murió doña Ana Becerra, sino era la mamá del fundador del pueblo Tulí de mi pueblo, del Paso y del Escribir, de Aníbal Mayólogo Becerra. Y tenía también, iba a llegar acá. Tenía título de doña, murió doña Ana Becerra. Yo creo mucho esto porque lo contó el cronista y yo más creo, porque hay muchos cronistas que cuentan porque les contaron, que son las crónicas. Él cuenta lo que vivió Juan de Castellana todo el día de la fundación de la ciudad. Y él orgullosamente dice, ya desde Tunja, donde murió, dice, yo fui de los primeros pobladores, con mucho orgullo cuando habla de la ciudad. Él cuenta, y cuenta de una manera muy digna, mucho detalle, sus más de 10.000 versos, no da el mínimo detalle de esto. Sucedió, realmente sucedió. Y él se vio obligado, con mucho dolor, a tomar represalias. Y se dice que murieron varios cientos de tuques y chimigas en la represalia. Porque les tocaba militarmente. Cuando él llegó, la ciudad original de los chimigas, la capital del valle, había sido convertida en ceniza hacia mucho rato. Los indios están plenamente convencidos que los conquistadores eran más que bárbaros. El señor, el alemán almuerzo al pibe, abusivamente, porque él había sido, él había recibido en anticrisis, como decimos, abogado, para que se pagaran una deuda, en esa época había deuda con los banqueros. Había una compañía de banqueros, compañía limitada, con la que estaba entrampado la corona española, y le entregaron a los alemanes la gobernación de Venezuela. No eran países, eran gobernaciones. No se sentía sino la gobernación de Venezuela aquí en estos lares, la de Santa Marta y la de Cartagena. Le entregaron la de Venezuela y se pasó para acá el bandido.
y dicen, eso sí, los terroristas son increíbles, como mínimo le dicen satánico, de todo, demoníaco, practicando por ahí, aquí es una cantidad de realidad. Seguro que nadie va a contar eso, ni el gobierno español ni su cuerpo gobierno alemán, pero se excedió. Pasó por de María de Ubar como un demonio. Por donde él pasó, nadie quedó vivo, todo el mundo lo dice, todos los que lo vivieron. Se podía seguir, es decir, 3 años más tarde, en el 31, en el 34, podía seguir la ruta, el molino, Tamalameque, por los cadáveres que había. Ni un solo pueblo quedó con una casa en pie. Todas las casas las construyó en esa casa. Y más tarde que se ocupa sin ningún motivo. Luego, tenían toda la razón los indígenas para proceder violentamente contra cualquiera que tuviera el gobierno blanco, si ellos creían que los blancos eran eso. Y ahí que, bueno, tampoco lo tendrán que estar obligados a saber eso, que me dijeron, bueno, que yo creo en la buena fe de los blancos, de la buena fe, pero bueno, ya lo que trajo, porque trajo gente de civil. De todas maneras, después viene lo que apenas está como mito, que apareció la Virgen, que resucitó a los indios, a los españoles, que habían sido muertos por los indios, y que ellos volvieron a capturar a los indios. Y se hace una hermosísima leyenda, ¿no? Una hermosísima leyenda. Una de las leyendas que de mayor trascendencia ha tenido el folclore en nuestro país y que se sigue escenificando. Curiosamente, conforme corresponde a la realidad, el epicentro dentro del mundo vallenato del Valle de Ubar, el subsector en donde acontecieron los hechos, todo, obviamente por la alianza del clero, celebró eso hasta una época que yo recuerdo. Eran Becerril, Codazzi, Palimpar, Villanueva y El Molino. Fueron cada uno de esos pueblos mandó tribu para la unión que combatiría al ejército de López de Obama, para la alianza así. Y todos ellos hicieron eso. Yo recuerdo de Becerril, recuerdo el nombre del cura, que la terminó tajantemente porque se terminaba en la primera borracha dentro de la iglesia. Entonces, sí, a partir de allí muchas cosas. Sí, yo creo que ya para actualizar y entrar en el debate y las inquietudes que ustedes tengan, hay algo que vale la pena destacar, que ustedes van a apreciar en el desarrollo y en la escenificación de la leyenda, y es como cada vertiente étnica trata de imponer sus valores culturales. Allí pues el negro hace lo suyo, el indio, el español, de cierta forma puede ser tomado pues como un ejemplo de fraternal convivencia, porque la verdad es que están todos allí escenificando pues algo dentro de la mayor armonía y dentro pues de la mayor confraternidad. Leyendo al fin, me anotaba Tomás Darío que con toda seguridad esa parte del manto de la Virgen atajando las flechas de los indios pues enardecidos y por otro lado con la varita tocando a los españoles y dándoles vida nuevamente, pues tiene su trasfondo religioso que los curas querían pues hacer ver cómo eso era producto de la conversión al cristianismo de los indios, y que en el fondo pues casi no, según ellos, el triunfo del bien por el mal. Si no hay pues algo más personalmente para los investigadores, de manera exclusivamente ritual, lo hacen las mujeres, lo repugnan las mujeres, lo lanzan las mujeres, prohibitivo para los hombres. Como eso puede encontrarse en nuestras otras cosas. Salir al campo nos convence de ese que tú usted tiene, que a pesar de que se dice en la costa que los vallenatos de las culturas tradicionales más investigadas, hay muchas verdades por decir. Ojalá que las que falten por decir se digan con base en la investigación. Y si va a pelear y también correr nuestro valle, va a ser más cosas. Lo que pasa es que ahora no se puede ir. Vallenato es la música folclórica tradicional del Valle de Upar, producto de una cultura cultural de todos los siglos que lleva a nuestra gesta,
a partir del descubrimiento y de la fusión que todos sabemos de nuestra multiculturalidad. Hay que tener claro que el escenario es básicamente el Valle de Upar, y que de allí viene la palabra vallenato, y que el Valle de Upar, tal como lo definieron los primeros que lo encontraron así, se extiende desde el centro de La Guajira hasta el río Magdalena, en una franja que va desde la desembocadura del río Lebrija hasta Salamina, así lo definieron ellos. Y todo lo de ahí, en esa época, se le llamó vallenato antes de que se fundara la ciudad de Valledupar. ¿Viste?